bloque ya nos vamos a despedir, pero sin antes compartiéndote sobre este tema, la oratoria. La oratoria, como bien he dicho en estos bloques anteriores, es la mejor herramienta para que tú la apliques en tu día a día y en los diferentes campos donde tú realizas tus labores, tus estudios y todo lo que tengas que hacer. Por eso que hoy, en este bloque, ya que estamos ya en la parte final, te voy a hablar de la empatía. Es muy importante ser empático. ¿Qué es ser empático? Es ponerse en el lugar del otro, en los zapatos de la otra persona. A veces no entendemos a nadie, solamente nos centramos en nosotros. Lo veo mucho cuando yo estoy por la calle o en los micros. Me sorprende cómo se están perdiendo los valores. Los jóvenes ven subir a las señoras, ni se paran, los hombres tampoco se paran. Entonces, no tengo nada con los hombres, no soy feminista, pero yo creo que los valores tienen que permanecer siempre en nosotros. Tenemos que tener más cuidado con la mujer, darle el asiento, ayudar. Eso es importante. No pensar solamente en nosotros, sino en ayudar al prójimo. Esa es empatía, es tener una comunicación, una estima a los demás, una buena relación interpersonal. Es importante saber desenvolverse, saber conversar, llegar a la gente. Es muy importante, no tiene otra palabra que sino importante. La oratoria te da todo esa herramienta de buena comunicación con los demás y te abre muchas puertas. Aún tú siendo de repente un empleado de limpieza, eso no te va a hacer menos, porque estás también dando un servicio que es importante. No te sientas menos porque limpias o porque, como una vez también en el programa anterior toqué, no has estudiado una carrera. No, el valor que tú llevas está dentro de ti y nada ni nadie te lo va a quitar. Pero cuando tú te formas con la oratoria y lo aplicas, tengas el cargo que tengas, vas a marcar una gran diferencia con tu comportamiento, con tu trato, con tu postura, con tu forma de caminar, siempre rápido, no mostrando cansancio o dejadez o malestares. No. Vas a mostrar siempre una persona bien activa, excelente, te vas a ver excelente. Por eso es muy recomendable que te inscribas en un taller. Y como siempre te voy a dar este número para que lo tengas muy presente, el 46083 y el 941-636-238. Llámanos y te vamos a recibir encantados y te vamos a dar las herramientas necesarias para que seas un gran y excelente orador, puedas usar la oratoria en los campos que necesites. En mi caso, la motivación. Y te voy a motivar en este último bloque dándote una reflexión sobre la vida. ¿Te has preguntado para qué o por qué naciste? La pregunta no debe ser por qué, sino para qué. Para que cumplas una misión. Una misión que te va a hacer grande, único. Esa misión lo vas a descubrir tú, porque eres tú el único que te conoces más que nadie. Si tú no entiendes tu misión en este mundo y crees que estás acá por el azar, vas a vivir la vida sin rumbo. Pero si tú descubres que tienes un talento, un porvenir, vas a poder forjar un buen futuro. El futuro lo vas a ver a medida que tu presente sea lo que realmente te apasiona. Si tu presente es un presente sin propósito, ya tienes que darte cuenta cómo va a ser tu futuro. Tú no naciste para mendigo, tú naciste para ser un príncipe, una persona realmente en todos los campos y áreas de tu vida
sano espiritualmente, físicamente, emocionalmente, próspero. Tú has nacido para eso, no para que estés cargado de miedos, de pobreza o de carencias, de enfermedades. No naciste para eso. Naciste para ser un ser humano feliz, saludable y camino al triunfo. Tú naciste para eso. Mi palabra de motivación y mi mensaje de motivación es que te creas esta verdad. No escuches a tu inconsciente que te dice que no lo eres. Escúchate desde tu corazón. Vales más que la piedra más preciosa, vales más que eso. Hay una parte en la palabra de la Biblia. Lee tu Biblia, tu parte espiritual. No hablo de religiones, porque en sí la religión es amor. Hablo en que tienes que creer realmente lo que eres. Eres la obra de arte más preciosa que ha creado el Creador, ese poder divino. Tienes que creerlo. Sal adelante. Suéltate de los malos hábitos que no te dejan avanzar en la vida. Suéltate, que nada te va a edificar. Al contrario, está retrasando ese propósito, ese plan precioso que ese Padre divino ya lo tiene listo para ti. No permitas que nada ni nadie te saque del camino, de ese camino que ya está trazado. Sigue adelante, lucha, esfuérzate, nunca decaigas, no escuches voces negativas, no estés con personas tóxicas, busca personas que te animen, que te alienten, que te levanten. No te juntes con personas que te cargan de cosas negativas. Siempre busca personas que te hagan sentir muy bien. Ese es mi mensaje. Por eso que te voy a dejar una poesía excelente de este gran poeta Calderón de la Barca. Dice así: yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es un sueño. Y los sueños, sueños son. Por eso que en esta vida, como lo dice este poema, no está para que te cargues, para que estés preocupado, porque esto, no. Tienes que vivir tu vida excelente, ligerito, respira, relájate, sal adelante, sal cada día, mira el universo, dale gracias a Dios por este nuevo día, por el regalo que es el vivir cada día, es un regalo. Yo te animo y te digo que realmente lleves la vida de una manera linda, o sea, disfrútala. Cada momento, cada instante, disfrútala. No dejes de disfrutar la vida. Ríe, canta, goza, baila. Pero no me refiero a esos bailes donde toman y fuman y qué sé yo. Dice, no. Me refiero a que cantes y rías en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Comparte cosas motivacionales, cosas que edifiquen. Esa es la idea de vivir la vida. Por eso yo cierro este programa con este tema, la oratoria, que se aplica en todos los campos y que te va a ayudar a ser una persona excelente. Vas a vivir con excelencia, y excelencia, ¿sabes qué es? Excederse. Y excederse, ¿sabes qué te da? Buenos frutos. Y cierro mi programa con estas frases que ya escuchaste. Muchas gracias, hasta muy pronto. Estoy con tu programa Vuela Alto, en este tu canal ojosdelaciudadtv.com, siempre a tu alcance. Muchas gracias, querido público.